Bueno, vamos a contarles que acá con Teresa estamos inaugurando este espacio de sustentabilidad aplicada. Y bueno, queríamos contarle, Tere, ¿por qué le pusimos aplicada, ¿no? ¿Por qué esta palabra compuesta? Qué misterio, ¿no? Yo sigo con la cinta scotch. Qué misterio. ¿Por qué le ponemos este nombre? Porque ¿Por qué? hay muchísimas tareas por hacer de toda la gente, de los empresarios, de los gobiernos, de todos. Pero en realidad la mayor tarea la tenemos que hacer cada uno de nosotros, desde el afecto. Porque así Excelente. también vamos a movilizar a los empresarios, a los gobiernos, a todo el mundo y a los niños y a Excelente. los grandes. Porque acá no hay edad para aprender a No. mejorar la situación del planeta. Tampoco tenemos No. que culpar. No, no. En realidad lo que queremos hacer es contar sobre personas, no sobre nosotros, sobre personas que están haciendo esta transformación, este cambio de paradigma, de sistema, Eso. bueno, que se juegan y confían en que sí es posible, porque es posible, en realidad, Es es posible. totalmente posible. ¿Sabés qué me fui dando cuenta, Tere? Sí. En los proyectos que fuimos aplicando estas variables, ¿no? Porque la sustentabilidad, por ejemplo, en los jardines tiene unas variables que las vamos a. Hoy vamos a conversar eso, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, desde los parques, jardines y terrazas, la sustentabilidad tiene unas variables que nos van a permitir calificar, decir, bueno, a ver, de estas seis variables, ¿cuántas estoy poniendo en práctica yo en mi balcón, en mi terraza, en mi jardín, en mi parque? Claro. Entonces, esa es un poco la propuesta. Y después, que nos cuentes vos cuáles son las variables dentro de la parte de producto, indumentaria, servicio también entraría, ¿no? Servicios que son Y todo sustentables servicio, o porque no. contar, relatar y que otros Exacto. cuenten, porque esto va a ser un espacio para que otros nos cuenten. Uno Para que en nos cuente. general es un puente entre quienes Es un hacen buen. y quienes quieren hacer, ¿no? Y en realidad puede Exacto. ser tremendamente productivo porque es un intercambio de ideas, de inspiración, Ajá. de relatos y también de risas, que es lo que necesitamos, y de esa creatividad colectiva, ¿no? Que nos hace falta, Creatividad que nos colectiva. aporten y aportar. Qué Empecemos, si grandioso querés, a eso. contar con las sobre las Qué grandioso terrazas. eso. ¿Sabés qué quería agregar, Tere? Que ahora que nombraste esto de creatividad colectiva, ¿sabés qué entendí? En esto, por lo menos en los emprendimientos en estas propuestas que tienen algunas de estas variables que hablábamos, que el sentirnos parte de los procesos de la naturaleza, sentirnos parte de los procesos de la vida, nos hacen sentirnos unidos a ella. Vos hablabas recién de la creatividad aplicada y todo esto, ¿no? Y yo creo que cuando no conectamos con estos procesos, es como que nos sentimos que estamos a un lado aparte, ¿no? Entonces, si querés, yo ahora voy contando, vos me decías recién, si querés voy contando, por ejemplo, en un jardín, o en un parque, ¿qué podemos hacer? O sea, estas seis, hice una selección de seis puntos que me parecieron claves, que son cuando hablamos de sustentabilidad, son los que se tienen en cuenta. Y uno de ellos es, y el primero, que mucha gente, todo jardín que está funcionando, toda terraza que está funcionando, más o menos los cumple. Pero en lugares que son extremos, la selección de las plantas, o sea, por ejemplo, la selección adecuada de las plantas, porque nosotros tenemos unas plantas favoritas que nos gustan y unas plantas que realmente sirven para el proceso, para el proyecto que estamos encarando, ¿sí? Entonces, la selección adecuada de las especies es fundamental. Porque supongamos que a mí me gustan mucho las orquídeas, pero tengo un patio
que recibe sol todo el día. Entonces, por más que me gusten mucho las orquídeas, si yo pongo orquídeas en un patio que tiene sol todo el día y con sol directo, se van a quemar, ¿sí? Entonces, lo ideal es si empezar al revés, mirar las condiciones del lugar, ¿no? La exposición solar, las horas de exposición solar, y en base a eso decir, bueno, yo tengo un jardín de pleno sol. Entonces buscar entre las especies de pleno sol, ¿cuáles me gustan? ¿Sí? Así que eso sería como un buen arranque. Pararnos en el lugar que vamos a diseñar, que vamos a armar, pararnos en el lugar y hacer una buena selección de especies, ¿sí? Pero ahí y dentro, discúlpame que te interrumpa. Escucho, decime. Porque sí. No todas las personas tienen la posibilidad interna, emocional, de seguir el sí. proceso de crecimiento de una planta. Es decir, ajá. nosotros tenemos que tener en cuenta al elegir una planta, o al elegir un gajo, sí. o una flor, lo que sea, qué posibilidad tenemos interna, deseo e intensidad y tiempo incluso de cuidarla. Porque exacto. nos puede encantar, hablaste de las orquídeas, sí. las orquídeas son maravillosas, pero quizás exacto. no tenemos, tienen el agua especial, o como criar mariposas, necesitas, tenemos exacto. que ser simples, minimalistas, prácticos, ¿no? Y a quienes no les gusta sabes que en este punto... armar las plantas o una especie de balcón, bueno, que elija las que están en la calle para mirarlas. Exacto. Vos sabés que en este punto, además de la selección de la especie, ¿sabés qué podemos agregar con esto que vos nos contás? El nivel de mantenimiento que le vamos a dar. El nivel de mantenimiento significa, nos pueden gustar las flores, pero la verdad que las flores, unos jardines muy floridos, o sea, ahora se pusieron de moda con todo lo que es las praderas, son jardines que tienen muchas flores, pero necesitan estarle encima y tenemos que estar podando lo que se va secando. Entonces, tener en cuenta este otro punto. ¿Qué mantenimiento? Yo en este punto uno agregaría a la selección adecuada también entender si qué mantenimiento le vamos a dar a este jardín, ¿sí? O a este parque, qué nivel de mantenimiento. Eso es clave. La verdad que lo que nos acabas de arrimar me parece clave. Así que bueno, ahí tenemos un punto para que hagamos un análisis de cuántos de estos 6 puntos que vamos a mencionar estamos cubriendo en nuestro jardín, terraza, balcón o parque. ¿Eh? ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, después tenemos el otro punto, el número 2, que clasificamos como sustratos adecuados, ¿no? Sustrato adecuado... Vamos a comentar qué es sustrato. Sustrato es una mezcla que se hace cuando nosotros cultivamos en macetas algo. Es una mezcla que se hace con un fin específico, ¿no? Entonces, si estoy cultivando cactus, tiene que ser poroso. Un ejercicio muy lindo es pensar, bueno, esta cactus, ¿dónde crece? ¿Crece en un suelo húmedo? ¿Crece en un suelo con mucha materia orgánica? ¿O crece en un suelo más bien seco, con piedra, con arcilla? Entonces, seguramente, si vamos a cultivar cactus, el sustrato para cactus va a ser así, con estas características, ¿no? Piedra, o sea, ¿sabés qué significa la piedra en jardinería? No. Drenaje. Es drenaje. En jardinería, la palabra drenaje es una palabra clave, o sea, porque las plantas necesitan que el agua pase de largo. La mayoría, el 90% de las plantas, necesitan que el agua pase de largo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cactus, suculentas, cuando tenemos plantas de pleno sol, el drenaje y un sustrato con estas características es importantísimo. Ahora, cuando tenemos plantas de un lugar más bien selvático, ¿qué pueden llegar a ser las cuestiones que nos van a interesar acá? Quizás un suelo más húmedo, rico, ¿sí? Porque si pensamos en la selva,
Hay un montón de hojas que se están cayendo, hay un montón de materia orgánica que se está cayendo. Entonces, este punto número dos es, trabajar de manera sustentable es darle a cada planta lo que necesita. ¿Por qué? Porque si nosotros, tal cual, María, mirá, está María de la Peña arrimándonos acá que la naturaleza nos enseña. Y justamente, María, cada planta tiene unas necesidades específicas, ¿no? Entonces yo quise marcar estos dos lugares extremos, de un lugar desértico a un lugar más bien selvático, para que vayamos empezándonos a hacer estas preguntas, ¿sí? A una planta de interior, ¿qué le vamos a dar? Una tierra suelta, húmeda, rica, ¿sí? Y a un cactus algo más poroso, para que el agua drene perfectamente. Así que bueno, ese sería el punto número dos. ¿Cómo estamos de sustratos? O sea, ¿cómo tenemos, si estamos trabajando en macetas? Porque este punto también apunta a todo lo que es terraza, patio, balcón, ¿sí? En el caso de trabajar en un parque, sería cómo está nuestro suelo. Esa es la diferencia. El sustrato es en maceta y suelo es cuando estamos a campo. Y cuando estamos en un parque es revisar que estas condiciones coincidan con la situación climática. ¿Sí? Si el suelo tiene estas condiciones de drenaje, si no las tiene, si está rico o si se fue empobreciendo en el tiempo. Porque los suelos, ¿sabes una cosa, Tere y Tribu? Que cuando se usa por un largo periodo agroquímicos, los suelos van perdiendo la microfauna, que son los que nutren al suelo. La microfauna son los que se alimentan de la materia orgánica y son los que le dan fertilidad a los suelos. Cuando usamos agroquímicos, fertilizantes químicos, vamos matando toda esa biología. Entonces, nosotros, mediante otro punto que ahora vamos a mencionar, que es el compostaje, es la forma de volverle al suelo, integrarle al suelo, lo que se le fue sacando. Con fertilizantes sintéticos, con tener el suelo descubierto, ¿sí? Entonces, bueno, el punto número tres, yo recién lo acabo de decir, es cubrir el suelo. ¿Por qué cubrir el suelo? Cubrir el suelo, cuando nosotros vemos fotos aéreas, mayormente, sí, donde no hay intervención, ¿qué vemos? Vemos un manto de plantas que fue cubriendo. ¿Viste lo llamativo que son los caminos, Tere, cuando se ven las fotos aéreas, los caminos? Sí. Es la intervención humana. O sea, digo camino, es un camino de polvo, no tiene por qué ser un camino de polvo. Y solamente ahí no crece nada, pero en todo lo demás, la tierra tiende a cubrirse por plantas. Bueno, esa es una condición que, como nos decía María recién, acá en el chat, es una condición que la naturaleza lo hace miles de años, de tratar de cubrir la tierra. Las plantas buscan cubrir la tierra. Eso beneficia la fertilidad del suelo, ¿sí? Porque al estar tapada, los rayos del sol no la queman. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en los jardines? ¿Cómo lo hacemos en la huerta? Incluso en macetas, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, en la huerta la técnica se llama mulch. Mulch es acolchado, en inglés es acolchado. Es poner capas de paja, ¿sí? Capas de paja, capas de pasturas, para que la tierra no quede expuesta al sol. Si fuera en un jardín que decimos, bueno, no le voy a poner paja a un jardín, podemos ponerle piedra a un jardín, podemos ponerle piedra partida a un jardín, ¿sí? Y te vas a encontrar con gente, Tere, que ninguna de estas usa. ¿Sabés qué usan? Cubresuelos. Los cubresuelos son plantas
que tienen la característica de ser rastreras. ¿Viste como, por ejemplo, vamos a nombrar una, la hiedra? ¿Esas también son verdes, favorables? ¿Es favorable ponerlas? Claro, claro. Si nosotros en una maceta, en vez de dejar la tierra descubierta, ponemos alguna, por ejemplo, vamos a ponerle un plantín de orégano o un plantín de tomillo, tienden a ser rastreras, o sea, son plantas cubresuelo, como nombramos recién. Qué interesante, y, claro. ¿Vos sabés que, sabés dónde? Alguna vez yo lo he armado esto, y cuando visitamos a Víctor Lepore, que es un colega marplatense, él tiene un jardín hermoso de suculentas con ágaves, y él no usa piedra. ¿Viste? No usa piedra para cubrir, pero se sirvió de otras suculentas para tapar la tierra. Entonces, este punto, que sería el número 3, sería el punto número 3, de cubrir el suelo, si no lo hacemos con paja, si no lo hacemos con piedra, hay gente que usa chips, que son cortezas de pino. Suponete que no usamos ninguna de estas. Bueno, utilicemos plantas que nos van a tapar la tierra, que nos van a cubrir. Y además, estéticamente, prefiero las ver, hojas secas, ¿no? También, que le generan un resguardo. Las hojas secas son, otro, son una cuarta opción. Todo esto ayuda, todo esto que estamos hablando, ayuda a que el suelo esté más fértil, esté menos expuesto al sol, ¿sí? Entonces, bueno, ese sería el punto número 3. Es preguntarnos si en nuestra terraza, en nuestro balcón, en nuestro jardín, si tenemos la tierra expuesta al sol, a los rayos del sol, o si la tenemos tapada de alguna manera. Que lo que me parece interesante es que nosotros hayamos nombrado muchas, porque hay gente que prefiere unas sí, otras no, se consigue, no se consigue. Cáscara de nuez, mira, acá Celia nos está poniendo cáscara de nuez también. En las zonas donde se produce mucha nuez, yo entiendo que la cáscara de nuez la... creo que la regalan. La regalan. Bueno, y también se puede usar, se pone como... la borra del café, se ponen muchas cosas. Exacto. Que tenemos en casa y lo vamos colocando ahí. Pero también en el caso, discúlpame, una consulta. Sí. Si nosotros tenemos que poner una planta tipo rastrera para cubrir la maceta, para proteger la humedad o para protegerla de la sequedad que puede, o el resquebrajamiento que le puede generar el sol, también tenemos que pensar si esa planta es buena para esa otra planta, si es benéfica, porque si no haces un zafarrancho infernal que empiezan a venir todos los bichos y no hay protección, se puede generar. Bueno, yo voy a pasar un dato, que es de las aromáticas, ¿sí? De las que son aromáticas. Estas plantas que uno las toca y tienen olor. Por ejemplo, el orégano. Hay una que se llama Plectranthus, que es oloroso. Bueno, todas estas tienen una virtud. Todas las que son aromáticas, ¿sí? Las plantas que huelen tienen una virtud. Espantan las plagas. Entonces, además de estar tapando el suelo, en esta propuesta que estamos haciendo de cubrir la tierra, porque ¿sabés que en permacultura se cambia un poco el paradigma? ¿Y sabés qué se propone, Tere, en permacultura? En la jardinería tradicional se hace mucho foco en la planta. Se hace mucho foco en la planta. Que la planta esté bien, que esté buena, que esté fuerte. Bueno, en permacultura proponen: el suelo es un ser vivo, vamos a cuidarlo como tal, y como resultado vamos a tener plantas mejores. Si nosotros cuidamos el suelo, tapándolo, hidratándolo, nutriéndolo, vamos a tener plantas mejores. ¿No te parece que es ahí como un cambio de chip? Sí, bueno, con la permacultura viene la libertad también, ¿no? La libertad de los crecimientos sin cortes permanentes, sin riegos permanentes.
es como mucho más salvaje. Eso fue Bill Mollison, uno de los que, bueno, en realidad la permacultura existe desde el principio del mundo, pero él, bueno, baja con sus libros la enseñanza. Exacto. O cómo podría ser la permacultura, como lo hace, para que quienes nos escuchan por ahí, el proyecto CIESA, con Fernando Pía en el sur. Tengo ya el libro. Alejo Méndez. Alejo Méndez, Luciano Cordón. Bueno, claro. Bueno, ya que estamos nombrando a esta gente interesante. Eso da libertad, porque no todos tenemos tantas ganas de estar cuidando todo el tiempo todo. No, es una mirada diferente. Y ya que nombramos la palabra permacultura, que viene muy asociada a la sustentabilidad. La permacultura. Exacto. Y la sustentabilidad vienen muy asociadas. Bueno, permacultura significa cultura permanente, cultura que permanece. ¿Sí? Porque toda cultura que tiene un crecimiento desmedido tiende a como le pasó al Imperio Romano, que tuvo un crecimiento exponencial y después decayó. La permacultura lo que apunta es a un crecimiento sostenido en el tiempo y que este quiebre no exista prácticamente. Sea una continuidad de ciclos que están tendiendo a la armonía. Porque cuando hablamos, por ejemplo, con mi amigo Luciano Cordón, que ya lo vamos a invitar va a participar en un vivo acá en este espacio. Cuando hablamos con Luciano es... La permacultura tiende al equilibrio. No es que la permacultura es el equilibrio, la permacultura es la Biblia. No, es la Biblia del cultivo, la Biblia de la producción. No, tiende a buscar una idea de equilibrio, ¿sí? De aproximarse. Así que bueno, sacamos acá un tema que lo vamos a visitar, de Tere, qué es la permacultura, cómo se aplica, porque justamente está todo esto... la experiencia de Fukuoka, con... Exacto. La revolución de la brizna, que es un libro muy chiquito. La brizna de paja. Exacto, sí, es muy chiquito, muy hermoso, y que también ahí se entrelaza con la macrobiótica y todo. A mí me encanta el tema de esto que dijiste, de la permacultura, porque en realidad la permacultura lo que intenta es necesitar menos. Y en la sustentabilidad, ¿qué intentamos? Necesitar menos. Tal cual. Para que menos sea más. Porque si no, vivimos en una especie de vorágine por el consumo, por la compra, por el tener, y no sirve, porque eso nos gasta el cerebro por la exigencia y nos hace absolutamente dependientes. Exacto. Es una conducta que podemos... Me gustó mucho tu cita, que con la permacultura viene la libertad, viene otra manera de hacer las cosas. Así que lo dejamos ahí como un tópico. Lo de que de la mano de la sustentabilidad y de la permacultura también viene esto, ¿no? Liberarse de, por ejemplo, de comprar fertilizantes sintéticos, utilizar agroquímicos. Casualmente el punto número 6 habla de la no utilización de... Ahí justo entró Celeste. Felicidades, Celeste, te recibiste. Bueno, saludos en vivo. Saludos en vivo. Así que decíamos que, bueno, el punto número 6 termina siendo la no utilización de agroquímicos. Pero ¿sabes una cosa? ¿Saben una cosa? Termina siendo una consecuencia. Si nosotros venimos trabajando todos estos puntos que venimos hablando, y llegamos al número 3 recién. Llegamos a cubrir el suelo. Hola, Nicolás. Llegamos a cubrir el suelo. ¿Sí? Estamos en el punto número 3. Bueno, vamos a hablar del número 4. Recolección de agua de lluvia. ¿Sí? A veces cuando uno plantea esto parece algo difícil, complejo, caro.
Muchas veces, ¿sabés en qué consiste, Tere? Consiste en los pluviales que vienen de una terraza, ¿sí? Conducirlos o a una cisterna o a un tanque. ¿Viste los tanques azules de plástico que hay? Creo que son de aceitunas o de aceite. Esos tachos de 200 litros. Bueno, si conducimos una descarga pluvial de los techos a esos tachos, tenemos agua de lluvia disponibles para una huerta, para regar un jardín, ¿sí? ¿Por qué se hace tanto hincapié en el agua de lluvia? Les voy a contar que si hiciéramos un ranking de calidades de agua, la número uno para riego es el agua de lluvia, ¿sí? Vamos a dejarles una tarea a la gente. Después de una lluvia, Pensar. les vamos a proponer que después de una lluvia, si pueden, junten agua de lluvia y rieguen alguna planta que miran seguido. Como un ejercicio simple. Si no se puede hacer eso de juntar agua de lluvia, no tenemos cómo, no vivimos en un edificio, no se puede. Bueno, después de una lluvia, salgan a un parque, salgan a un jardín, recórranlo y vean cómo se pone todo después de una lluvia. Parece algo simple, parece algo, ah, qué vivo, bueno, pero llovió un montón. Bueno, el agua de lluvia trae nutrientes, ¿sí? El agua de lluvia trae fertilizantes en su composición. Las orquídeas, por ejemplo, es el agua que prefieren, es el agua número uno para regar orquídeas, ¿sí? Todas las otras plantas también. Entonces les proponemos ese ejercicio. Utilicen el agua de lluvia, prueben los resultados. ¿Cómo es regar con agua de lluvia y cómo es regar con agua de grifo? ¿Sí? Así que bueno, la número uno es el agua de lluvia. La número dos es un agua que la filtramos, la pasamos por algún sistema de filtrado y por ende no tiene cloro. Esa es un agua que sería, en el ranking sería la número dos. Y la número tres es un agua de grifo que lo que hicimos, la dejamos en un balde y dejamos que el cloro se evapore, ¿sí? Entonces, el cloro en el agua está en estado líquido. Al transcurrir las horas, al transcurrir un día, pasa a estado gaseoso y se evapora. Entonces, nosotros olemos ese agua, ya no tiene más olor a cloro, sirve para riego, ¿sí? Entonces, con respecto al agua, tenemos este ranking que acabamos de contar. Y ahí es como que vamos afinando esta simple tarea que es regar. Pero podemos notar, en estas tres calidades de agua que hablamos, podemos notar que va a haber diferencia. Después nos cuentan, nos pueden escribir, después saben qué hacemos. Dos cosas, vamos a hacer dos cosas. La propuesta es, ¿cuántos de estos 6 puntos estamos poniendo en práctica en nuestros jardines, terrazas, balcones, parques, patios? ¿Cuántos de los 6 puntos que vamos a hablar hoy se están poniendo en práctica? El desafío son los que falten, ¿sí? Y la otra es si lograron observar la diferencia cuando utilizamos agua de lluvia o qué pasa después de una lluvia, ¿sí? ¿Te gusta la propuesta, Tere? Me encanta, pero me parece que también tenemos que agregar la propuesta de qué es lo que puede hacer cada uno, ¿no? Porque a veces no Tal cual. podemos hacerlo Tal cual. todo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos No, hacer? tal cual. Yo tomo agua del grifo. En Europa hay Bien. una gran campaña, una enorme campaña que se está haciendo, es tome agua del grifo. Porque el tema Mira. de las botellas, y sí. Vos estás comprando todo el tiempo. Primero que el agua es un derecho humano, en Tal cual. principio. Y segundo que compras botellas.
y estás comprando botellas de plástico todo el tiempo. Comprando plástico. Comprando plástico seguido. Sí, hay un plástico de acuerdo a la nominación, porque hay un listado de letras que te dicen, o de símbolos, que te dicen qué plástico se recicla más. Pero en definitiva todavía no se recicla todo el plástico. Y el tema está en que la recolección, en ningún lugar del mundo hay basura cero. Te pueden decir que Noruega, Finlandia, pero son 8 millones, 9 millones, está todo bien, claro. Se puede manejar mejor. Entonces, tenemos que ver también, pedir al Estado, pedir a las autoridades, pedir, conocer esto, para que no tengamos que hacer tantos procesos, porque si no, incluso para regar, ¿no? Porque muchas personas tienen en su casa el agua de botellón, y el botellón ese después, en general, no se recupera. Y bueno, tenemos que ser conscientes de esto, porque no son las otras pequeñas cosas que hacen al pensar sustentablemente, ¿no? Exacto. Sí, estas propuestas van a la medida de cada propuesta de vida, cada propuesta de posibilidades que tenemos, ¿sí? Por eso hablamos de si tenemos agua de grifo para las plantas, nos vamos a tomar el recaudo de dejar en un balde y les vamos a estar dando mejor agua que si regamos inmediatamente, ¿sí? Voy a empezar a hacer lo mismo para para tomar mi agua. Bueno, claro. Le baja un montón la cantidad de cloro que estamos consumiendo. Las plantas, el cloro no les gusta. A las plantas el cloro no les gusta. Está toda blanca, ¿viste? Que las pone toda blanca. Exacto. ¿Sabés qué es eso? ¿Sabés qué es eso? Cuando se les hace una capa arriba de la tierra a las plantas, son las sales. Sí. Son las sales que la tierra las tiende a sacar. La tierra, como las sales, no la toma como algo presente, lo toma como algo externo, la saca, ¿sí? Hace un proceso y la saca hacia arriba. Entonces nosotros como jardineros vamos con una cuchara y esa capa de arriba, blancuzca, dura, la sacamos con una cuchara, tipo cuchara de sopa, y ¿saben qué hacemos? Lo reemplazamos con un buen puñado de compost o tierra buena que tenemos por ahí, ¿eh? Eso se ve muchísimo, así que bueno, el agua, la superficie blanca. Y sí, es la sal, la superficie son blanca. Todo lo que trae el agua de grifo, trae cloro, trae una serie de cosas. Entonces la manera es o dejamos que se evapore el cloro o después se las sacamos a las macetas con una cuchara y agregamos compost, ¿sí? Ese sería el número 4, la recolección de agua de lluvia. Sería el número 4, ¿sí? Después los repasamos, si quieren, por arriba, nombrándolos. Compostaje sería el número 5, ¿sí? Bueno, con respecto al compostaje, si uno logra compostar en el lugar, lo que estamos haciendo es que el compost no se produzca fuera de capital, viene a capital, o sea, tiene todo un gasto de combustible, tiene toda una huella de carbono encima, que si nosotros hacemos un compostaje mínimo, domiciliario, compostaje domiciliario en un departamento se puede hacer en bolsas de plastillera. Las bolsas de plastillera, ¿sabes cuáles son, Tere? ¿Viste las bolsas donde vienen las papas, las batatas? Sí, esa es una bolsa de plastillera. Bueno, ahí adentro comprobamos que se genera un compost hermoso ahí adentro, ¿sí? Con eso, con esas bolsas, perdón, también quienes producen pleurotus, los hongos grandes, los utilizan porque ponen el humus adentro, ponen el micelio, y salen como flores. Los son divinos. Yo he estado en cultivos de pleurotus. Son maravillosos. Está buenísimo porque esas bolsas respiran. Y cuando se hace esa producción que vos nos estás contando, que es alucinante, le hacen unos cortes, entonces
las orejas de los hongos, pueden ser gírgolas también, sí, pueden están ser. Las gírgolas. Son enormes, son como flores blancas que parecen Exacto. nácar. Es Exacto. una belleza para fotografiar, para imitar, bueno, la biomímesis de la naturaleza, ¿no? Es Es increíble. maravilloso. Y últimamente se estuvieron vendiendo kits de cultivo de hongos. O sea, la gente Claro. puede hoy compra un kit de cultivo de hongos, lo va humedeciendo en el tiempo y a las 3 semanas tenés hongos producidos en tu casa. Que se generaron en tu casa. Así que bueno, con el tema compostaje, hubo durante la cuarentena muchos modelos de composteras de plástico que se vendieron. La verdad, si me preguntan, mis favoritas y las que vi que funcionaron muy bien siempre fueron con este material que nombramos recién, bolsas de plastillera. Es lo Más que antes era sencillo, ¿no? Sí. la arpillera. ¿Te acordás la arpillera de Claro, antes? Bueno, sí. se generó la plastillera y se usa con estos, de esta Qué buen manera. dato, sí. El aire Muy sale, los bien. gases salen y nosotros ahí adentro, ¿sabes qué tenemos, Tere? Bacterias Riqueza, aeróbicas. claro. Y se conserva la humedad ya. Entonces los procesos estos que estamos hablando, compostaje, producción de hongos, están a sus anchas. Si vos lo haces adentro de un lugar que es impermeable, ¿qué sucede? Bueno, Hay bacterias anaeróbicas que son las se del pudre, feciolo. ¿no? ¿Viste? Por eso a las composteras de plástico hay que hacerle mucho agujero, ¿sí? Mucho, mucho, mucho agujero. María nos pone acá, gracias María, vamos a darle un segundo a esto, que es cómo se hace un compostaje. Muy bueno. Lo voy a contar breve pero conciso. Vamos a usar tres elementos para compostaje, ¿no? Uno es el elemento húmedo, ¿sí? El elemento húmedo serían cáscaras de Papa. cocina, papa, banana, saquitos de té, yerba. Todo lo de origen vegetal, tratamos de no ponerle proteínas de origen animal al compost, es todo vegetal lo que ponemos. De este lado tenemos lo húmedo, que lo acabamos de nombrar, ¿sí? De este otro lado vamos a tener lo seco. El material seco corresponde a hojas, las hojas del otoño, corresponde a cartón, que no es otra cosa que celulosa, corresponde a aserrín. Entonces, tenemos acá, por un lado, húmedo, seco. ¿Sí? Y el tercero, y fundamental, digo fundamental porque si este elemento que vamos a nombrar ahora no lo ponemos, los otros dos no se descomponen. Ahí entró, hola Luciano, entró Luciano Cetro. El que considero importante, ¿sabes cuál es, Tere? Puñado de tierra. Puñado de tierra. En la tierra están los descomponedores del suelo. ¿Sí? Son estos microorganismos que hace miles de años están contribuyendo a descomponer tanto el húmedo como el seco. Estos número tres son los descomponedores. Entonces se pone un puñado, no tiene que ser una tierra que está 10 puntos, es una tierra que nos quedó en una maceta, que se murió una planta, bueno, podemos usar eso. Y lo disponemos así, capa de húmedo, capa de seco, tierra, ¿sí? De esa manera evitamos moscas, olores. Si nosotros dejamos húmedo arriba, ¿qué nos pasa, Tere? Las moscas se sienten muy tentadas por acercarse. Entonces, la recomendación es siempre terminar o con material seco o con tierra. Cuando nosotros vamos a dejar la compostera que ya no le agregamos más nada, es arriba o seco o tierra. Claro. ¿Sí? Con eso tenemos una. Y mucho aire. Por eso recomendábamos. Y por eso las perforaciones y las composteras Por de eso las plástico que perforaciones. tengan, Y porque si si no tenemos un se contenedor, pudre. claro, y si tenemos un contenedor que no tiene muchos agujeros, bueno, nosotros tendremos que remover un poco Claro. para que
que es lo que meter pasa aire con muchas composteras. Al sistema. Viste que las composteras que no están bien aireadas, después huelen feo. Claro, bueno, pero muchas composteras tienen en la parte inferior, como las vas girando, por ejemplo, la de las chicas de Viví Más Verde, eso va lanzando el líquido y vos lo vas reutilizando, depende de cómo esté el líquido. Es interesante que las personas que nos están escuchando y que no son especialistas como ustedes, que hay una red de composteros. Exacto, se creó, vos sabés que durante la cuarentena la producción de masa madre, el compostaje y la huerta tuvieron como un... Sí. Mucha gente se adhirió a estas prácticas. Lo que está contando Tere es que las composteras suelen drenar un jugo por abajo que se llama lixiviado. ¿Sí? De estos procesos sale ese jugo que tiende a ser un líquido oscuro. Si lo diluimos en agua, 3 a 1, o sea, una porción de ese líquido y 3 veces de agua, lo regamos directamente, fertilizamos con eso, ¿sí? No se tira. Tere, alguien nos preguntó acá recién el mulch, ¿qué espesor? Y un mínimo de 5 centímetros, cuando estamos hablando de acolchado, un mínimo de 5 centímetros, es lo mínimo. ¿Sí? Si ponemos 10, no pasa nada, porque eso después se va a ir aplastando y consumiendo, ¿sí? Y se agrega todos los años el mulch. Tuve la posibilidad de estar en algunos cultivos orgánicos, como cafetales en América Latina. Qué lindo. Los cafetales orgánicos están en sotobosque. Entonces vos tenés que entrar donde está la selva, ¿no? Yo estuve en la selva chiapaneca, ¿no? Y ahí están los cafetos con sus flores blancas. ¿Y de qué se nutren? De todo lo que viene de los árboles y de las plantas, de las palmas, de lo que sea. Y es una espesor así gigante de nutrientes. Ahí no hay ningún tipo de, bueno, no puede haber, la agricultura orgánica acepta algunos nutrientes, nada más. Y bueno, son muy controlados, si no te hacen el dumping y no te dejan entrar. Y bueno, como el café es uno de los productos madres del principio de la agricultura orgánica en venta al por mayor, a los mercados básicamente gubernamentales europeos, así fue. Es muy interesante ver cómo ellos cultivan en el sotobosque, ¿no? Que nosotros también lo podemos utilizar, quienes tienen un bosquecito ahí cerca. También se puede hacer para determinados cultivos. Es que Tere, esto que nos contás es muy interesante, porque la planta de café no necesita esas condiciones. Necesita esas condiciones. Un suelo rico y tener otras plantas que le hacen de filtro. Necesita las de café orgánico, porque vos tenés ahí, cuando, por ejemplo, te vas a Guatemala o a México y vas por plantaciones. En este caso están en zonas de volcanes y en montaña. Pero también ves los cafetales, que son los convencionales, los que están tratados con químicos, son llanos. Vos ves una extensión de como un monocultivo, ¿no? Claro. La diferencia es tan inmensa que te sofoca el sentimiento, decir por qué estoy acá, que está todo libre. Lo mismo cuando ves la palma por la zona de Indonesia o algo así, por eso el monocultivo, no. Pero bueno, es interesante. Vos nombraste algo que es el monocultivo. ¿El monocultivo saben por qué no? ¿Por qué tenemos que evitarlo? Son un montón de plantas pidiendo lo mismo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en cuanto existe esa competencia por lo mismo al mismo tiempo, se produce una carencia. Al producirse una carencia, las plantas les baja el sistema inmunológico, como a las personas, y están más propensas a tener plagas. ¿Sí? Claro. Entonces,
Cuando tenemos un problema de nutrición, estamos necesitando algo y no lo tenemos, nos baja el sistema inmune, las plantas no se defienden de las plagas como lo hacen habitualmente. Cuando nosotros hacemos una combinación de cultivos que interactúan entre sí, no toman el mismo nutriente al mismo tiempo, claro, tienen necesidades distintas, ¿sí? Esos son los principios de la jardinería orgánica. Cuando hacemos huerta biointensiva, se trabaja así. Y la agrofloresta, que lo que vos nos describías del café, es un sistema agroflorestal, que tiene plantas de distintos tamaños mezclados. No es un monocultivo de todo lo mismo, no. Hay distintas plantas con distintas necesidades. Distintos sustratos. Entonces, también, sí. Exacto, y distintas alturas. Bueno, eso alguien, vos sabés que vamos a conseguir a alguien acá en este espacio que esté en el tema de agrofloresta y lo vamos a conversar, ¿sí? Porque es muy interesante, más allá de lo que es la huerta biointensiva y la agrofloresta es un tema también hermoso. Bueno, de hecho nosotros como productores, como país gran productor de limón, hemos tenido barreras sanitarias entre la parte del NOA y de la NEA por la mosca, ¿no? Por la mosca de la fruta. Es como una barrera aftósica, que es lo que puede pasar con la soja transgénica más adelante. Y bueno, por eso hay que tener bastantes cuidados, porque bueno, nadie quiere que eso suceda porque es un empobrecimiento del suelo, empobrecimiento de la biodiversidad, y también hay que aprender a estar en equipo. Eso es inteligencia. A convivir en equipo, ¿no? Porque el monocultivo genera eso, problemas con plagas que son muy difíciles de erradicar. Esto que hablábamos de utilizar plantas para tapar el suelo, para que con sus aromas, con sus esencias, espanten a las plagas. O sea, armar equipos de plantas, comunidades de plantas. Ese es el desafío. Tratar de armar comunidades de plantas y que interactúen. Eso sería el control biológico de plagas también, ¿no? Esa es una clave para el control biológico de plagas. Tener plantas con distintas necesidades y que usar bastantes aromáticas. La aromática es muy, muy rara vez la van a encontrar con un insecto, por ejemplo. Las plantas que son aromáticas, esa es otra cosa que lo planteamos. Las que son aromáticas, fíjense que por ahí tienen hongos, pero no tienen insectos, ¿sí? Porque los olores espantan, ¿sí? Repelen, ¿no? Repelen. Y hay algunas que son más especiales que otras, ¿no? O sea, que son más repelen mucho más que otras, porque son más intensas, ¿no? Sí, sí, tal cual. La ruda. La menta. Hay unas cuantas plantas que... La menta que es de sombra, es muy rara vez, lo vas a ver con bichos. El romero. Con plagas. El romero, la lavanda. Son todas aromáticas. Acá María nos pone, cuanta mayor diversidad vegetal, menor cantidad de plagas. Tal cual. Tal cualmente. Es casi una ecuación, María. Gracias. Es una ecuación. Más diversidad, menos plagas. Muy buena. Muy buena conclusión. Bueno, llegamos al punto, pasamos por el 5, que era compostaje, ¿sí? Llegamos al 6. El 6 es no utilización de agroquímicos, ¿no? Agroquímicos habla de, hola Jorge, cuando hablamos de agroquímicos es insecticidas, fungicidas, fertilizantes sintéticos. La verdad que si nosotros venimos haciendo, Tere, todos estos 5 puntos que veníamos hablando, vamos a hacer top ahí con jardines. Es muy probable. Muy bueno, ¿no? Es muy probable que el número 6 no lo tengamos que usar. Porque al agregar compost, al utilizar agua de lluvia, claro, al cubrir los suelos, tener buenos sustratos y elegir bien las especies que vamos a usar, bajamos un montón la posibilidad de fracaso en el cultivo que estamos haciendo.
Entonces, el número 6, la no utilización de agroquímicos, podría llegar a ser una consecuencia. Ahora, si no lo es, podemos recurrir a las recetas de la abuela. ¿Cuáles son las recetas de la abuela? Bueno, cuando un rosal tenía pulgón, jabón blanco. Rallamos jabón blanco con un rallador viejo que tenemos, botella de agua, ponemos el jabón rallado, jabón blanco, el más barato de todo, y lo dejamos que se haga agua jabonosa y con eso rociamos. ¿Sí? En el caso de tener pulgón en el rosal, cochinilla, o sea, cochinilla blanca, claro, cochinilla pegajosa. Algodonosa, la pegajosa que dicen tiene como un algodoncito, bueno, usamos jabón blanco. ¿Sí? También es para los bichos, aparte de pulverizar, agarrar un algodón, es un ejercicio de paciencia, pero es un ejercicio muy efectivo, y le vas pasando a las hojitas y te saca todo. Te lo saca rapidísimo, como hace también el agua. Agua con alcohol. Agua con alcohol. Sí, tal cual. Tal cual. Después, para los bichos que tienen cuerpo duro, yo recomiendo y utilizo agua con detergente. O sea, tratándose de arañuelas, tratándose de bicho, grillo topo en el jardín, se utiliza agua con detergente. Es 1 litro de agua, una cucharadita de detergente, hacemos este preparado. Y estos dos teres se usan rociando toda la planta, o sea, la mojamos de arriba, de abajo, porque trabajan por contacto, ¿sí? Así que bueno, estos dos los dejamos en el caso de tener plagas, insectos, ¿sí? Sí, lo que pasa hoy es que hablamos con todo el mundo va y quiere ir a... vas a rápido la ferretería o al vivero y decís, ¡ay, tengo esto! Llevas la hojita, se me puso blanca. Rápido. Ahora hay unas aplicaciones mágicas que vos le sacás la foto y te dice qué tiene tu planta, qué tiene tu hoja. Eso es divino también. No solo que conoces el nombre de la planta, porque a veces yo no conozco para nada, pero me encanta mirar. Pero es interesante para conocer qué planta estás mirando a veces. Pero estas aplicaciones, si la bajas, te permiten saber qué estás mirando. La tecnología, Tere, ya que la mencionás, hoy nos da mucha información. Nosotros, con saber el nombre de una planta, ya ponemos en el buscador y nos empieza a dar mucha información sobre la planta, ¿sí? La tenemos que poner a nuestro favor la tecnología, ¿sí? Acá, Tere, recién nos preguntaba María, el grillo topo es como una especie de... Es tan lindo el nombre que tiene, niños, me encanta. Yo creo que vos sabés, Tere, que creo que usaron al grillo topo. Después, hablando de la tecnología, googleen grillo topo. Yo creo que cuando hicieron la película Alien, se inspiraron en el grillo topo, porque es muy parecido al personaje de Alien. Mira. Y respondiéndole a María, sí, es un grillo que es... que hace túneles y se come las raíces del césped, por ejemplo. Es bastante bravo. Bueno. Y bueno, con detergente lo vemos controlado. Para así que bueno. Sobre estos bichitos también hay un grupo en la web que se llama Los Invertebrados. Son mágicos. Ah, mira, bueno. Mágicas y mágicos. Tenemos que invitarlos un día porque hacen unos paseos extraordinarios. Con los chicos, yo lo he hecho con mi nieta, mirando la naturaleza, observando con unas lupas especiales y aparte crean personajes, la abeja, Alma, para empezar a decirles y contarles a los chicos qué característica tiene ese bichito. Es maravilloso, tienen libros, kits de investigación, se llaman Los Invertebrados. Lo voy a anotar. Sí, vamos a ir nutriendo este espacio con gente interesante, ¿no, Tere? Esa es un poco la idea, ¿no? Con gente interesante que nos arrime, que nos vaya
arrimando cosas que podamos probar. Todo un poco lo que planteamos hoy es ponerlo en práctica y ver qué resultados nos va arrojando. El mejor laboratorio que tenemos es nuestra casa. La verdad, lo tenemos ahí a mano. El mejor laboratorio es nuestro jardín. Así que bueno, un poco el desafío es este. Tratar de poner estos puntos que nombramos hoy, estos 6 puntos, ponerlos en práctica y si hay alguno que todavía no probamos, bueno, ponerlo a prueba. Tenemos ahora muy cerquita la primavera, donde los Claro. procesos se aceleran, porque la verdad que hace un mes atrás, o sea, en pleno julio, todos los procesos son como más, mucho, mucho más lentos, ¿no? Sí, Pero bueno, ahora a partir por de en agosto. la casa podemos hacer mucho, podemos hacer de todo. Yo hice unas placas que subí a mi Instagram. Estoy ensayando utilizar aplicaciones. Y subí sobre el bicarbonato, la cantidad de. Yo amo el bicarbonato, porque podés limpiar plata, bisutería, baños, destapar cañerías, es magia. Es un solo producto más minimalista, imposible. Más barato, Es genial, imposible. es genial, es genial. Y bueno, Y sabe, es todo, podés buenísimo. limpiar hasta las macetas antes. Bueno, Me ¿y sabes encantó. una cosa? Me diste pie para contar que cuando tenemos hongos en las plantas, podemos regar con agua con bicarbonato, o sea, además de todos los usos que nos acabas de mencionar, si regamos con agua con bicarbonato, le estamos cambiando el pH que hizo que ese hongo creciera. Y con esa variación del pH, logramos cortarle el ciclo al hongo, ¿sí? ¿Viste? Es Eri, acá inteligente nos el preguntan cuál bicarbonato, es es. bondadoso el bicarbonato. Es buenísimo. Acá nos preguntan cuál es tu Instagram. ¿Cómo te buscan? Mi Instagram es Morresi María Teresa. Ahí está, listo. Ahí respondimos. No tengo Así ni que miles de bueno. seguidores ni nada, pero intento contar cosas e historias en todos lados donde puedo. No mías, de Qué los bueno. demás. Yo soy Qué solamente bueno. periodista. Siempre compartís cosas muy interesantes, Tere. La verdad que a mí me gusta mucho los contenidos que compartís. Y bueno. Comparto lo que hace la gente. Yo comparto lo que hace la gente. Sí. Así que bueno, así vamos a ir nutriendo este espacio, ¿no? Con Sí. emprendedores interesantes, con propuestas interesantes, que vayan de la mano con la sustentabilidad. Me encanta, Y bueno. muchísimas gracias y bueno, gracias a quienes estuvieron y Hernán, excelente las explicaciones. Ya Muchas entendimos gracias. cómo vamos a hacer un jardín, Seis un puntos. balcón. 6 puntos. Para ver cómo estamos Los seis trabajando nuestro, puntos. nuestro, nuestro jardín, nuestro parque, nuestro balcón, terraza, ¿eh? Libretitas y anotar, libretitas y anotar. Todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, porque lo malo siempre es bueno también, porque nos sirve para aprender. O sea, no existiría el yin y el yang, ¿no? Acá nos preguntan el nombre del libro. El horticultor sustentable de Seymour. Seymour. ¿Te acordás de alguno más, Tere, de permacultura? Pueden buscar Bill Mollison. Y él tiene Sí, tres Bill libros, Bill Mollison. Mollison, directamente Bien. Mollison con doble Sí. Lison, Fukuoka, Ese se Fukuoka, llama, el La de Fukuoka revolución es. de la brizna de paja o La revolución del rastrojo. Es un pequeñísimo libro que vale la pena leer. Y también están los libros de antroposofía de Rudolf Steiner que hablan de esta manera de cultivar. Y acá hay una persona que se llama Antonio Urdiales, no sé si alguien lo conoce, a mí Urdiales Cano. exactamente, pero Antonio Tengo había hecho libritos del todos Eugenio. unos libros muy chiquitos y Antonio Urdiales con toda su simpleza y su gran sabiduría
aplicaba la permacultura en montones de lugares y te enseñaba a aplicarla. Lo pueden rastrear y a los libros de Seymour, bueno, son clásicos, ¿no? Son clásicos, pero sí. De la biblioteca de permacultura son clásicos. Claro. Pero la revolución de un rastrojo en la de la brina es muy lindo. Sí. Y bueno, y a quienes no los tengan, por ahí me los piden y yo se los paso. Perfecto. Nos escriben cualquier cosa, por cualquier duda sobre estos temas, nos escriben. Sí. Y bueno, estamos ya redondeando, así lo puedo, lo guardamos el vivo. Y bueno, dejamos inaugurado este espacio, Tere, de sustentabilidad muchas aplicada. Gracias. Muchas gracias. Y gracias, pueden mandarnos qué temas quieren, así investigamos. También. ¿Sí? También. Muchas gracias. Gracias a gracias, todos. Gracias, Tere. Abrazo. Gracias, tribu. Hasta pronto.